Buenas noches, amigas y amigos viajeros. A viajeros le encanta deambular por el mundo, como ustedes saben muy bien. Este año, en el programa que han definido para 2017, hay algunas perlas que no todos los años encontramos. Pues hoy dedicaremos íntegro nuestro programa a una de esas perlas. No sé, hay muchos adjetivos que aplicarle a este país. Probablemente enigmático sea uno de los mejores. Israel. Israel con esa historia tremenda desde siglos y siglos atrás, desde mucho antes de nuestra era, pero que a lo largo de los años, desde la era cristiana hasta hoy, ha evolucionado de muchas maneras. El Club Viajeros Solitarios va a viajar allí no dentro de demasiado tiempo, en el mes de junio, y hoy nos hemos propuesto dedicarle íntegro el programa de hoy. Les presento a quienes nos acompañan aquí en el plató. Empecemos, como no, por Dolores Pérez Frías. Dolores, buenas noches, muchas gracias por haber venido aquí. Dolores es la directora de la Oficina de Turismo de Israel en Madrid y nos regala con su presencia esta noche. Shalom a todos, un placer estar con vosotros, viajeros. Dolores, es tu segunda vez aquí. Sí, yo ya casi me siento en mi casa con vuestra bienvenida. Hace 6 o 7 años viniste para hablarnos otra vez de Israel en un primer viaje que hizo el Club Viajeros Solitarios en otra televisión, pero que el programa del Club Viajeros Solitarios era el mismo. Efectivamente, pero yo creo que hay muchas posibilidades y en 7 años ha cambiado tanto el destino que, no lo básico, pero desde luego hay tantas novedades que hay que actualizarse y volver a Israel. Yo creo que entre tú y yo nos encargaremos de decir lo fascinante que es el país. Vamos a por ello. Seguro. Santi, Santiago Vázquez, Santi. Buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. Hace una semana estabas aquí también. Bueno. Ya ves tú, ¿no? Santiago Vázquez es el delegado de Politours en Galicia, la empresa a la que el Club Viajeros Solitarios y Viajes Margali le ha encargado que prepare este viaje. Ahora le preguntaremos a Marta. Marta, buenas noches. Buenas noches, Manolo. La CEO de Viajes Margali, donde vive el Club Viajeros Solitarios. Bueno, yo parece bastante obvio, pero ¿por qué Viajes Margali escoge a Politours para hacer este viaje? Porque desde el 2010 que nos hace este viaje y después de visitar otros muchos países de Oriente Próximo, pues hemos decidido volver a este gran país que es Israel, o sea, por demanda del público y por propia demanda nuestra. Y porque ellos lo hacen muy bien. Y porque ellos lo hacen muy bien, claro, sí, sí. Es un país muy atractivo. Dolores, supongo que tú eres consciente, al fin y al cabo es tu trabajo, que Israel tiene un montón de prismas para la gente. La gente lo ve de muy diversas maneras. Está claro que entre los profesionales se ve como un destino dorado, pero ¿qué percepción tienes tú de cómo apreciamos los españoles, ya no digo el Estado de Israel, digo el país de Israel? Curiosa pregunta, porque llevo tantos años, llevo más de 30 años trabajando para Israel y es toda una evolución, claramente. Entonces, la primera respuesta o la primera idea es vamos a los lugares santos, porque es la historia, es la cultura, es lo que conforma a Israel. Sin embargo, yo creo que la percepción y toda la información, afortunadamente, el acceso a la información ha hecho que uno descubra un Israel moderno, vibrante, diverso, atractivo, acogedor, cercano. No olvidemos que está tan solo 4 horas y media al otro lado del Mediterráneo, y eso hace también que la perspectiva, esa cercanía haya hecho también que, bueno, las noticias con las que está el viajero leyendo de Israel también se han modificado: tecnología, moda, gastronomía, vinos, deportes, maratones. Efectivamente, hasta Eurovisión. Entonces, todo eso ha hecho que se haya modificado radicalmente la imagen, que se haya complementado, realmente se ha complementado de una forma exponencial la imagen de Israel. Sí, yo creo, sinceramente, que el cambio ha sido muy positivo, al margen de tendencias políticas, que creo que al viajero le importan poco, bastante poco. Pues empiezas a contemplar, bueno, yo creo que todos defendemos que Israel es una de esas 5 fantásticas ciudades del mundo,
donde anida cultura súper antigua, ¿no? Igual hay 10 ciudades en el mundo que sean cuna de religiones, pero es que coño, Jerusalén no es de 3. Ahí hay todo lo que puedas encontrar, ¿no? Claro, es que ese encuentro de las 3 religiones monoteístas en la capital, en Jerusalén, en un espacio tan reducido, con estilos de vestimenta tan diferentes, de religiones, de las diferentes confesiones, mismamente por poner un ejemplo, en la Iglesia del Santo Sepulcro, en las que hay varias confesiones cristianas, y que uno se siente arropado, acogido, pero luego también sorprendido muy gratamente con armenios, con etíopes, viviendo en la azotea, con los griegos ortodoxos, los católicos, entonces, y eso hace que digas de repente, si yo conocía muy bien mi cultura, pero sin embargo, esto también forma parte de mi cultura, entonces, realmente es un salto tan grande del conocimiento y te sorprende, realmente te conquista la historia que en este país, en apenas 20.000 kilómetros cuadrados, ¿vale?, se desarrolla. Claro, acabas de decir algo muy importante, Santi, 20.000 kilómetros cuadrados, eso es menos de la mitad de Galicia, ¿no? Eso es la mitad de Galicia. La mitad de Galicia, o sea, 49.000, no sé cuántos, ¿no? O sea, sí. ¿Y por qué crees tú? Politur lleva apostando por Israel hace unos cuantos años, no sé cuántos, tú lo sabrás mejor que yo, sin duda. Pues como unos 25, 30 años. O 30 años. 30. ¿Y siempre os ha ido bien? Sí, siempre. Es que es un país muy agradecido para el turista. La gente siempre viene con un alto grado o índice de satisfacción tremendo de Israel. O sea, es muy difícil encontrar gente que te diga no me gustó, o que la hotelería no era buena, o que los guías, hay un servicio de profesionales impresionante, tanto en hostelería como dentro de la hotelería, que después, bueno, por eso yo creo que Viajes Margalí, cuando Marta comenta, digo yo, tenemos que hacerlo bien, y creo que es una apuesta importante hacer este viaje de la mano de Politours, y bueno, apoyado siempre por... Sí, bueno, no. Y Dolores, te agradecemos mucho el esfuerzo de que te vengas desde Madrid para hablar en una televisión local en una esquina de España, a hablarnos de tu país, ¿no?, del país al que representas. Todo lo contrario, es un placer realmente traer este pequeño presentito de Israel en estas tierras tan, tan bellas y tan diferentes, ¿no?, que eso también yo creo que es lo que más les va a llamar la atención a los viajeros gallegos, ¿no?, el que vayan a ver un país tan diferente con un paisaje tan contrastado. Marta, en la presentación que hicimos juntos en diciembre en el Hotel NH aquí en Vigo, se notó un claro éxito de... Pues fue contundente. La verdad es que podemos decir que casi se llenó el día de la presentación del Club Viajeros Solitarios en el NH. Sí, la verdad es que sí, ha sido pues una de las grandes estrellas de los viajes de este año. Estamos encantados, la verdad, estamos encantados. ¿Sí? En el folleto, como seguro que muchos de ustedes han leído, hay una nota que dice que si no se llegase más que a 15 y no se llegase a 20, que habría un suplemento de 160 de no sé cuántos euros y tal. Sí, pero bueno, del suplemento ya nos vamos a olvidar. Podemos olvidarnos, porque hemos superado con creces y estamos apostando incluso por alguna plaza más. Sí, eso es un problema de aquel señor, ¿no? Sí, estamos en ello. Es decir, primero se cumplieron las 20 plazas prometidas, ahora estábamos en 25 y bueno, hemos solicitado 5 más, que ahí vuestros especialistas están peleando por dárnoslas, pero ni una más. Es decir, de 30 no vamos a pasar. Si ustedes nos distinguen con su generosidad y quieren acompañarnos a este viaje y pasamos de los 30, abriríamos inmediatamente un segundo grupo. Nunca vamos a llevar más de 30 personas juntas, para que quien les acompañe, yo creo que más bien va a ser por aquí, por mi derecha, no tenga ninguna dificultad con manejar al grupo. O sea, que con 30 personas irías de sobra, ¿no, Marta? Sí, con 30 me atrevo, sí. 31 no. 31 ya no. Abriríamos un segundo grupo, aquello que se dice un back to back, uno llegaría y saldría al otro para hacerlo. Ojalá, tampoco pasaría nada por hacerlo.
El público de Viajes Margalli y el que a través de Facebook, Internet, recibís de fuera, ¿qué es lo que demanda de Israel? ¿Qué crees tú que le atraes de Israel? Pues yo creo que le atrae todo lo que acaba de explicar, Dolores, la cultura, esa mezcla de sus gentes, su paisaje. Yo creo que es de esas ciudades que todos debemos de conocer. Es que hay, yo para países, mí Israel es el principio de muchas cosas, y también yo creo que es un país que enseña. Yo también creo que nos enseña pues a ver las cosas de otra manera. Desde fuera a veces se tiene una idea un poco equivocada, y antes lo comentábamos durante la comida, que es un país con una seguridad tremenda, con una libertad tremenda. Yo también le comentaba, oye, las chicas podemos ir vestidas de cualquier manera. Contéstalo. Y me gustaría que ella lo dijera para dar esa tranquilidad al público femenino. En junio está clarísimo que vamos, especialmente en la fecha de junio, pero desde marzo hasta mediados de noviembre, primeros de diciembre, las temperaturas son fantásticas. Eso es también lo bueno que tiene nuestra climatología. Muy ¿de acuerdo? Bien. Pero en junio vamos. Pero está hablando de costumbres sociales. Dolores. Sí, no. Está hablando de jeans. Quien quiera minifalda, ¿por qué no? El que quiera como quiera, el más rapero, el más moderno, los pantalones. Bueno, más bien verán que en Israel van a ver que están adelantados, porque la moda, ¿vale? La moda siempre son absolutamente innovadores, vanguardistas, el diseño, especialmente en Tel Aviv, a lo mejor un poquito menos en Jerusalén, pero vamos, uno lo que hay que hacer es ir cómodo, como cuando vas a cualquier otro destino, en Medio Oriente, da igual, en África, cómodos, frescos, y lo que sí, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, a la hora de entrar en los lugares, en lugares religiosos, ¿vale? De las tres religiones, sí, evidentemente mostrar un respeto, sí, y no llevar ni hombros descubiertos, ni pantalones por encima de las rodillas. Sí. Por lo demás, y que además siempre un pareo puede servir muy fácil para poder tapar, porque en verano hace calorcito y siempre, bueno, pues el aire, el entrar, el no llevar unos tirantes, pues hay que aprovechar y ponerse, o sea, hay que cuando vas a entrar chaquetita, te pones tu chaqueta o tu pareo, pero realmente. Mira, una última, vamos a ver un vídeo ahora, nada extraordinario, pero es un vídeo institucional, primero del país en general, con música, y luego de Jerusalén, ciudad a la que adoro y que me encantará ver de nuevo. Pregunta práctica. El dinero. Salimos de aquí con euros. Seguro, ¿verdad? Seguro. No cambiar a ninguna otra moneda. Y al llegar allí se cambia. Y al llegar allí cambiamos a shekels, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un shekel en este momento? Está en un euro, viene siendo 4.3 shekels. Entonces, es fácil el cambio, y en cualquier lugar, en cualquier casa de cambio, te van a hacer el rápidamente, y cambias pues una pequeña cantidad, porque todo lo demás lo puedes pagar con tarjeta. Así que para comprarte una botella de agua, o para tomarte una cerveza, o un refresco, cualquier. ¿Y por ejemplo, cualquiera? ¿Un café? ¿Cuántos shekels son? Un café aproximadamente son unos 20, unos 16, 20 shekels, dependiendo de dónde vayas a estar. Son unos 3, 4, 5 o sea, euros bastante, aproximadamente. Bastante más caro que el café. Sí. Un poquito. También depende de en dónde vayas a estar, pero sí, unos 4 euros aproximadamente, unos 20 shekels. ¿Y una Coca-Cola igual, más o menos? Más o menos, sí. El café un poco más barato, pero también muy rico, muy intenso, con un gran aroma. Como una gran cadena de restaurantes que así se llama, y es fácil de encontrar. Es un país de ricos, o sea, no cabe duda. Sí, pero para el pequeño, para el día a día no es especialmente caro. Así que si uno tiene el capricho de tomarse algo, porque a media mañana, a pesar de que los desayunos israelíes son muy abundantes, ¿de acuerdo? Pero no hemos cambiado el chip todavía y hacemos un desayuno ligero. Desde luego, si te compras cualquier falafel o un pan de pita, una ensaladita, o tomas fruta, el precio es muy similar al español. Bueno, si os parece, vamos a ver. Perfecto. Esos vídeos. Y luego en la segunda parte entramos a saco a hablar del programa que hemos... hablamos del programa y le pedimos valoraciones a ella. Sí, claro. Adelante. Es la experta. Vamos a ver ese video.
el constante misterio, sentir el pulso del pasado, lugar donde se encuentra la llave de la historia de la humanidad para toda la eternidad. Así ha dicho el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Jerusalén. Miles de años de narraciones reveladas son holladas por el torrente de humanidad que afluye a través de sus estrechas callejuelas y llega a sus magníficas puertas, llevándonos a un viaje cautivador dentro de la ciudad vieja, que llega también a lo profundo de nuestra alma. Jerusalén cautiva los sentidos, sus olores, vistas y gustos sin par, el clamor de las vibrantes callejuelas, los pintorescos mercados, todo ello se mezcla creando una atmósfera especial que es tan propia de Jerusalén, la ciudad de la unidad. Jerusalén, del presente a la eternidad. El Señor en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Jerusalén es sagrada para la humanidad, para el judío, el cristiano y el musulmán. Es donde todo ocurrió. Para la nación judía, Jerusalén es el centro religioso, espiritual y nacional de Israel. 3 milenios atrás se erigió aquí el templo y sirvió como santuario para los gloriosos imperios de Israel y de los reyes David, Salomón y Herodes el Grande. Desde la destrucción del templo y durante 2 milenios de exilio, el pueblo judío ha anhelado regresar a Jerusalén. Para muchos, ese sueño se ha cumplido. Si te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no te recordare, si no alzare a Jerusalén a la cabeza de mis alegrías. Peregrinos de todos los rincones del mundo cumplen el deseo de toda una vida al tocar el Muro de los Lamentos. Sus notas y sus plegarias son dirigidas a la presencia divina que se cierne sobre todas estas antiguas rocas. Para los cristianos, Jerusalén simboliza los momentos más decisivos en la vida de Jesús, los lugares en donde predicó, los milagros que realizó y los últimos días de su vida en la tierra. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes dijeron, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Es difícil imaginar que voy andando por la Vía Crucis, que recorro la misma vía dolorosa por la que Jesús pasó camino a su crucifixión. Es como si hubiera regresado a tiempos pasados, pero me siento rejuvenecido, me siento verdaderamente yo mismo. De repente me doy cuenta de lo que es esto. Es aquí donde la historia de Jesús deja de ser un relato y se convierte en una palpitante realidad. Todo ello adquiere forma y vida frente a mis ojos y resulta más real, conmovedor y hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El viaje nocturno de Mahoma de Meca al lugar más alejado. Este es un don de los cielos. Y su regreso con los mandamientos del Corán, los 5 pilares del Islam. La Sanra, una roca cuya superficie está enhebrada con leyendas y mitos que unen a las 3 religiones. El propuesto sacrificio de Abraham, la circuncisión de Jesús y la escalera a los cielos que bajó para Mahoma. Los numerosos conquistadores de Jerusalén vinieron y se fueron y cada uno dejó algo tras suyo, una huella, un vestigio, un sello cultural. El pasado de Jerusalén vive y palpita en cada montículo y cada roca. Cuando más profundo penetremos en las misteriosas y antiguas capas, más cerca llegaremos al corazón de esta ciudad, en donde reposan sus mayores secretos. Tras sus antiguas murallas, la ciudad de oro es una vibrante ciudad capital.
Con ese abrumador sentido de historia y santidad, la gente vive y trabaja dentro del zumbido y la animación de Jerusalén, cuya ubicación central la convierte en lugar ideal para eventos y conferencias internacionales. Jerusalén ofrece una interminable variedad de atracciones interesantes y la comodidad de los hoteles más lujosos a nivel internacional, cada uno caracterizado por su propia atmósfera y estilo. Jerusalén conserva sus innumerables tesoros para bien de las generaciones futuras. El mayor hallazgo arqueológico del siglo XX, los rollos del Mar Muerto, encontrados en el desierto de Judea, con el libro del Génesis y el de Isaías, profetizando el nacimiento del Mesías, escrito en hebreo hace 3 milenios. Estas sagradas escrituras han aclarado un significativo periodo de la historia humana. Yad Vashem, que conmemora la tragedia y el heroísmo del pueblo judío durante sus horas más angustiosas del Holocausto. Pero el hombre siempre ha sabido levantarse de la destrucción para renacer. Cuando cae la noche, la ciudad de oro vuelve una vez más a vibrar con nueva vida. Jerusalén de noche, una ciudad que ofrece agradables diversiones. Una ciudad radiante y excitante. Jerusalén abre sus puertas de paz y fraternidad ante todos aquellos que entran en su recinto y les brinda una visión interna de lo que había sido, de lo que es y de lo que habrá de ser la ciudad eterna, Jerusalén. Rogad por la paz de Jerusalén para que prosperen los que la aman. Jerusalén, del presente a la eternidad. Realmente, si ustedes me lo permiten, yo hay una frase que creo que define muy bien estas imágenes que hemos visto de Jerusalén y de Israel. El país de la concordia. Que realmente, coincidirás conmigo, que viven personas tan diferentes, culturas tan diferentes, religiones tan diferentes, y dentro, en lo que uno ve cuando está de viajero por dentro, se aprecia una concordia total, ¿no? Pues mano a mano, codo a codo, y los vecinos absolutamente compartiendo las diferentes tradiciones que cada uno ha llevado a Israel, con estas más de 120 nacionalidades, que como hablábamos también antes, se reflejan en tantos sitios, ¿no? En la mesa, en las tradiciones, incluso en las festividades, ¿no? Algunos se celebran una serie de fiestas y otros no. Así que, y en la forma de vestir, en el habla, en el acento, en la cantidad de idiomas con los que nos podemos comunicar en Israel, eso es un regalo. Luego los demás hablamos en hebreo. Sí, yo ya estoy preparando el hebreo. Bueno, sí, chicos, sí. Si os parece, vamos a descansar un par de minutos, no crean que son más de 3 minutos, y volvemos para hablar de cómo es el programa que el día 9 de julio, luego diremos por qué el 9 y no el 10 de julio, de junio, 6, mes 6, salimos hacia Israel. Hasta ahora mismo, no se vayan muy lejos.
Mm-hmm.